La Policía Fiscal y Aduanera Polpa en los últimos días ha incautado gran cantidad de pescado de contrabando. Se logró incautar gran cantidad de queso también en el departamento de Arauca. La Policía Fiscal y Aduanera Polfa en el departamento de Arauca incautó gran cantidad de pescado de contrabando en el municipio capital. Los controles sobre el río Arauca continuarán para evitar el contrabando. Claro que sí, buenos días para todos. En el marco del plan Choque Construyendo Seguridad, la Policía Fiscal Aduanera, en compañía y articulados en cumplimiento a la estrategia del CIPA, Centro Integrado Permanente Anticontrabando, logra la incautación de aproximadamente 6.800 kilos de pescado. El primer caso se presenta en el sector de Caracol, de igual forma en articulación, en un patrullaje con la Armada Nacional, se logra la incautación de 3.600 kilos de pescado, los cuales no tenían la documentación requerida, los cuales han sido dejados a disposición de la UNAD. El comandante de la Policía Fiscal y Aduanera Polfa, capitán John Alfonso, manifestó que el pescado incautado se deja a disposición de la UNAD, que es la autoridad de pesquera. Procedimiento: se realiza la incautación, se deja a disposición de la UNAD, ya la UNAD verifica, pide el concepto a la unidad de salud para ver si se realiza su donación o su destrucción. De otro lado, la Policía Fiscal y Aduanera Polfa incautó gran cantidad de queso de contrabando en el departamento de Arauca. Sí, seguimos los controles del queso. Como ustedes bien saben, tenemos, y en cumplimiento a la estrategia del CIIP, Centro Integrado ICA, INVIMA, Polfadian, ubicados en Mararabe, en San Salvador, los puestos de control. En este caso, en patrullaje por el río, se realiza la incautación de 500 kilos de queso aproximadamente, los cuales no cumplían con las normas fitosanitarias requeridas. El alto oficial aseguró que estos productos incautados al parecer pertenecen a los grupos al margen de la ley. Sí, la información que tenemos es que mediante algunos casos este transporte, esta comercialización de queso o de estos sectores son financiados por parte de grupos al margen de la ley. En el departamento de Arauca del Inque, el ELN y las disidencias de la FARC. Pues en la zona tenemos conocimiento de que se tienen GAOR, ELN, disidencias. Los operativos continuarán en toda esta zona de frontera por parte de la Policía Fiscal y Aduanera Polfa.